Bueno, ya conocieron mis 40 años en el Miss. Conocieron el concurso Bayosmel. Y no iban a pretender ustedes, mariquitas, que me iba a quedar cruzado de brazos. Esto sigue. Porque Osmel soy yo. La periodoncia es la rama de la odontología que se encarga del diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de las enfermedades que afectan a los tejidos que rodean a los dientes, como la encía y el hueso. Un diagnóstico correcto nos trae como consecuencia un pronóstico y plan de tratamiento adecuado para nuestros pacientes. El caso que veremos a continuación se trata de una paciente de 33 años de edad que acude a la consulta por presentar sangrado al cepillado y halitosis. Cuando hacemos nuestra evaluación clínica, podemos observar sondajes periodontales profundos que se acompañan con sangrado, además de un análisis radiográfico donde observamos pérdida ósea, lo cual nos lleva a un diagnóstico que es una periodontitis estadio 2 grado A, en la cual a la paciente le aplicamos una fase inicial de tratamiento periodontal acompañado de una limpieza profunda de raspado y alisados radiculares para todos sus cuadrantes, además de citas control de mantenimiento cada 3 meses. Esta paciente vamos a realizar tratamiento de las arrugas dinámicas a nivel de la región frontal en el entrecejo y a nivel de las arrugas periorbitarias o las patas de gallina. Vamos a utilizar la toxina botulínica BTX de la línea Q-Derm. En el tercio medio de la cara le vamos a corregir una jiba que tiene la nariz un poco fuerte también. Entonces le vamos a colocar Max, un ácido hialurónico fuerte o que se utiliza para realizar rinomodelación, y le vamos a dar a la nariz un aspecto más recto. Vamos a realizar en el tercio inferior de la cara un marcaje o una definición. ¿Cómo se realiza esto? Vamos a colocarle un hilo de PDO para definir un poco lo que es el pómulo del paciente. Y en el tercio inferior de la cara, este paciente tiene un mentón muy bonito, no se va a tocar, solamente le vamos a realizar una definición o vamos a reafirmar un poco más el gonion y la rama larga de la mandíbula. Este tratamiento es espectacular para un paciente joven que desea realizar cambios sutiles, cambios puntuales, desea refrescar una mirada, desea eliminar un poco las líneas de expresión del tercio superior de la cara, y es un tratamiento de cabina completamente inocuo, no tiene ningún tipo el paciente de guardar reposo y se puede reincorporar inmediatamente a sus actividades con unos cambios espectaculares que va a notar de inmediato. Quería usar esto porque después de mucho tiempo lo puedo usar, porque aunque me digas gorda, he bajado 14 kilos, Mel. Sí, señor. Sálvese, sálvese quien pueda. Cuando nos vamos a comerciales, Joaquín, ya a punto de nosotras entrar a backstage, él dice, Costa, Costa. Y me agarró del brazo y me dijo, ¿por qué me hiciste eso? Me dañaste el show.
parecías prostituta. Entonces tú me dices, Susan, yo necesito hacerte una lipo. Yo pesaba 53 kilos, ¿ok? Con 1,80. Entonces me dice, tú me dijiste, yo quiero hacerte una lipo porque tienes un lado de la cintura menos marcado que el otro. Otra. Y te digo, Mel, ¿de verdad? Me dice, sí. Susan, ¿y tú viniste de Cabimas? Yo soy de un pueblo que es mucho más recóndito del Zulia, de la costa oriental, se llama Bachaquero. Yo nací en Lagunillas, pero toda mi vida estuve en Bachaquero. Luego, conozco a quien hace en mi costa oriental, en Cabimas. Él hace el casting allí. Tú no pudiste ir en ese año. Y es que me gusta coger para allá. Bueno, es mejor. Ahora y ahora menos. Siempre me da un cuento. Ay, me siento mal, ay, no sé qué. Ay, no. Bueno, por eso dije. Entonces, es cuando nosotras vinimos a Caracas. ¿Y tú nunca habías estado en ningún concurso antes ni nada? Nunca, nunca. ¿Y quién te descubrió? ¿Cómo fuiste tú allí? Joan Sánchez. Joan Bermúdez se llama él. Que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Pero Joan me ve en un centro comercial, así como en una novela, como en un cuento. Yo estaba en un centro comercial con mi hermano en Maracaibo, porque yo estudiaba en Maracaibo odontología. Él me ve en el centro comercial y me pregunta, se me acerca y me dice que si yo quiero participar en un concurso. Y le dije, mira, Joan tenía un buen ojo. Sí. Me deja su número, yo no le dije ni sí ni no. Entonces, se me ocurre llamarlo, lo consulto con toda mi familia y se me ocurre llamarlo. Y fue cuando comenzó todo. Él no me puso a concursar en ninguna otra. Yo no concursé, sino en el Miss Venezuela, la verdad. Yo entré directamente. Directo para mí. Directo, sí. Yo hice el casting, él hizo un show en Cabimas. Y es cuando vinimos, creo que 10 candidatas a que tú nos vieras. ¿Y pues ¿Y cómo te llevabas tú con el resto de las candidatas, tanto allá como en Miss Venezuela? ¿Cómo te llevas tú con ella? Bien. Tú eres un poquito antipaticona. Sí, siempre fui antipática. No antipática, yo era muy reservada. Reservada, sí. Muy reservada, era muy tranquila. Entonces, como yo estaba haciendo ruido, porque en la prensa, yo era favorita de la prensa, entonces todas comienzan con esa pelea, ¿sabes? Pero tú no fuiste la que regaste ese cuento de que decían que le estaban regalando al jurado unos artefactos eléctricos, no sé qué, de una tienda por departamento que yo era imagen. Claro que no. Tú. Yo no hice eso, no, señor. Me hubiera encantado, de hecho, pero no, no fui yo. No, no, fíjate. No, yo siempre tuve una relación cordial, digamos, pero ellas, estando en la quinta, me decían cosas. Y, ¿qué te decían? Bueno, de todo. Costa esto, Costa lo otro. No se metan con Costa, que Costa huele mal. Costa, y yo, por supuesto que... Es que siempre en esos concursos se arman unos tiquitiqui entre las mismas candidatas, pero no son ellas, son los que las manejan. Los que las manejan. Que tú sabes que siempre en las candidatas hay un manager, todavía lo sigue habiendo. Ahora calladito la boca, nadie se entera, pero por ahí andan. Sí. Porque ya los he visto. ¿Y la preparación tuya para Miss Mundo, por ejemplo, qué fue lo que tú hacías en la quinta y qué era lo que tú hacías en casa de Carlos Julio? Bueno, en la quinta también tengo que aprovechar la oportunidad. No sé si para reclamarte, pero yo creo que no es un reclamo. Más bien agradecerte por toda la preparación que tuve. Porque también debo decir que preparación como la que prestaba o presta Osmel Sousa no existe. Ese año había plática. Había plata, mucha plata. Yo te llevé también para la tienda esa grande que donde yo compraba toda la sí, ropa. Sí, señor. Y usted me dijo, venga que usted se va a ir con ropa nueva. Y así fue. Bueno, imagínense que el señor Osmel Sousa metió en mis maletas 49 pares de zapatos. 49. Imagínate. 49 pares de zapatos. ¡Qué locura! No, sí, a mí me encantaba, por ejemplo, que yo a veces... estas fotos que yo hacía de las outfits, siempre me gustaba poner un... Como había tantos zapatos, porque me ayudaba Mariula de Swarovski, que me mandaba los de Swarovski, me ayudaba Luchi, me llevaba todo el mundo con los zapatos, además de lo que yo compraba, porque déjenme decirles, para los que no saben, que vean aquí en Venezuela, yo soy muy, muy, muy amigo de toda la vida del dueño de una gran
tienda que hay aquí, que es un multimarca, que trae las mejores marcas, Dolce Gabbana, Versace, Chanel, todos ellos son íntimos amigos míos, pero de toda la vida. Y yo les pedía esto, se llama Carlos, el dueño, digo, Carlos, me tienes que dar el 60% de descuento. Entonces me dice, entonces vete para allá arriba, no para la tienda, porque más arriba de la tienda había una casa que se llamaba Marruecos. La Quinta de Marruecos, que claro. Que es donde tú fuiste, uh-huh. Que es donde llegaba toda la mercancía. Entonces yo iba para allá y te acuerdas, con María, sí, iba y sacábamos cosas y probábamos todo un día. Y ahí entonces sacábamos las cosas. Y el problema que había con los zapatos era que ustedes calzan mucho. ¿Cuánto calzas tú? 41, yo no calzo, yo soy un pie pequeño. Bueno, ese es el estándar. Menos que Jigsa, menos mal. Sí. Bueno, pero ay, la pobre Jigsa. La pobre Jigsa que está en México haciendo no sé qué, creo que está maquillando. Sí, creo que es maquilladora. Ahora, sí. Se bueno, dedica. Que le vaya muy bien. Sí. Porque fue una muchacha tranquila, era una muchacha chévere. Esto, claro, a mí no me gustaba quedarme en Venezuela. Pero después que quedó, había que ayudarla y había que hacer todo lo posible, porque a mí lo que me interesaba era que siempre estuvieran clasificando o ganando en los concursos. ¿Tú no te acuerdas de la cuando... gente dice que no la preparé, pero sí la preparé y le hice muchas cosas. ¿Tú no te acuerdas de mi traje típico, el que yo llevé para el Miss Mundo, que yo no pude usar porque luego no hubo competencia de traje típico? ¿No? Ay, te acuerdas? Sí, pero no me acuerdo cómo era. Era, tú lo mandaste a hacer con un diseñador colombiano, Alfredo Barraza. Claro. Sí, es verdad. Sí. Que después parecía colombiano, ¿te acuerdas? Sí, pero que sí. Pero que no, era espectacular. Cuando era bello, pero parecía colombiano. Sí, era muy colombiano, la verdad. Sí. Pero se llamaba Diosa del Amazonas, me acuerdo clarito. Y, pero entonces, yo después de viajar 2 días, recuerda que viajar a China es un tema. Yo después de viajar 2 días con eso en la mano, llego a Guangzhou, a Sanya, que fue donde fue el concurso. Y a los 2 días dicen que no va a haber concurso de traje típico porque muchas candidatas no pudieron llevar su traje típico. ¿Te puedes imaginar? Lejos. Claro, imagínate. Pero a mí me contaron que la uruguaya, que era la que hacía cuarto contigo, estaba impresionada de la cantidad de maletas y zapatos, sí, que tú tenías. Sí. Porque esa pobre muchacha la mandaba con 3 pares y la ropita que la repitiera. Sí, de hecho, ella llevaba una maleta mediana y no estaba llena. Entonces yo llego, el monstruo llega con 6 maletas a todo dar, 4 trajes de Ángel Sánchez, 49 pares de zapatos. Yo tenía ropa para, o sea, yo tenía outfits para no repetir ni un día. De hecho, yo podía usar 2 o 3 distintos diarios. Y eso yo siempre les decía, cuando usted, el outfit que mejor les quede, el que más wow todo el mundo hace cuando lo hace, repítanlo. Sí. Pero a mí no me hizo falta, la verdad, porque siempre. ¿Y cómo te trató Julia Morley en mi mundo? Ella fue muy cordial. Acuérdate que nosotras no hablamos mucho con ella, no tenemos mucha comunicación. Creo que apenas llegué, no sé si tú sabes que yo estuve 4 días sin maletas porque no aparecían. Sí, no eres tú la primera. Ay, qué horror. Varias le pasó eso. Entonces, bueno, en una de las pruebas de vestuario para traje de baño, yo la conozco a ella, súper amable. Tú eres mi Venezuela, qué bella y tal, no sé qué. Fue así y de pronto nos veíamos en un evento, pero no, o sea, decirte que me trató mal o que yo tuve chance de conocerla, no, la verdad no. A mí lo que no me gustó ese año que las finalistas las eligió el público. Sí. Y yo creo que eso te... No te afectó, a ti por la sencilla razón que si la gente, todo el público, ustedes, las venezolanas, siempre estaban en el top. Siempre. Y de otros países, pues, no es que les daba rabia, pero tampoco les gustaba tanto. Sí. Que siempre las venezolanas estaban en el top. Y entonces a lo mejor eso fue lo que no te favoreció a ti. Pero el jurado las eligió antes de ustedes, ¿no? El jurado, nosotros tuvimos una entrevista con el jurado. ¿Y cómo te fue a ti? Me fue chévere, me fue bien. De hecho, yo recuerdo, obviamente tú no te vas a acordar, pero antes de yo, porque tú ya estabas en ese momento en Sanya. A mí Sanya no me gustaba para nada. A mí tampoco, nada. Es muy húmedo, el clima es muy húmedo y es como era como un no pueblo en desarrollo. No había nada que hacer, sino sí. Estar en el hotel nada más. Sí.
Entonces, el día de la entrevista con el jurado, por eso es que yo digo que este señor tiene un ojo clínico, yo estaba bien maquillada, aprobaste todo el outfit, todo, pero me dijiste, Susan, ve al baño rápido antes de entrar a la entrevista y te acomodas la pestaña, no recuerdo en ese momento, izquierda, porque la tienes un poco más arriba. Y yo, mer, qué bárbaro. Entonces voy al baño y en efecto fue así. Entonces me dice, bueno, mucha suerte y tal, nos despedimos en ese momento, luego fui a la entrevista, yo considero que me fue bien. Pero como te digo, es un concurso muy impredecible. Tú no sabes qué puede pasar. Yo creo que hice lo mejor de mí, yo di lo mejor de mí. Me encantó la experiencia, pero debo decir que no, que el Miss Universo es más concurso, es más competencia, más competitivo que el Miss Mundo. Ustedes no salieron en traje de baño, ¿no? Hicimos una competencia en traje de baño previo al concurso. Pero privada. Privada, sí. Por eso digo que no, yo no siento que estemos en una competencia cuando estás en el Miss Mundo. Porque realmente no puedes demostrar tu talento. Bueno, fue lo que yo sentí. De pronto otras chicas tienen otra experiencia, pero es así. Yo sentí que yo tenía mucho para dar. Y en ese momento, no, el concurso no me lo permitió. ¿Y quién ganó ese año? No me acuerdo. Islandia. No recuerdo el nombre de ella, pero su vestido era horrendo, su estilismo era horrendo. En cambio, yo impoluta con mi traje rojo de Ángel Sánchez, con mis zarcillos de... Yo juraba que tú estabas en las tres top. Sí. Y fue para mí una gran decepción, una tristeza cuando no vi que no... Entonces no sabía si era porque el jurado, que el público había votado, entonces no votaban por ti. Yo no sé qué fue. Yo salí atormentado. ¿Y de qué manera te ayudó el concurso a ti? Bueno, imagínate, para muchísimas cosas. Yo hice, una vez que yo concurso en el Miss Mundo, me voy a París a hacer una campaña de productos para el cabello. Hice una campaña y la valla estaba en Champs-Élysées. ¿Y te pagaron bien? Sí. ¡Niña! Sí, señor. No me diste mi comisión, cariño. Pero sí, y la verdad, eso fue lo más grande que hice realmente, porque yo nunca quise dedicarme... ¿Pero lo hiciste con una agencia? No, porque la concursante de Miss Martinica, de mi año en el Miss Mundo, nosotras nos hicimos amigas. Y ella estaba trabajando con esta gente en París. Ella vivía en París y me sugirió como modelo. Ellos aceptaron y yo viajé. Bueno, y por supuesto me ha abierto muchísimas puertas en todo el mundo. Yo gracias a mi Venezuela, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a Carlos Julio. ¿Pero tú te casaste? No me he casado todavía. ¿Tú sabes que uno nunca está solo? ¿Ah? Uno nunca está solo, siempre tiene a alguien por ahí. Con esa cara menos todavía. Entonces, pues sí, ¿Y los niños para cuándo, niña? ¿Qué edad tienes tú ahorita? 36. Tienes que apurarte, cariño, por lo menos. Sí, bueno, vamos a ver qué se hace, porque tanto nadar para morir en la orilla tampoco, tengo que ver a quién. Claro, si te vas a casar, cásate bien. Claro, y vas a estar invitadísimo, además. Claro que sí. ¿Y cómo te va con esa línea de ropa? Chévere, la verdad es que muy bien. He vendo en Estados Unidos, en Trinidad y Tobago, en República Dominicana. ¿Qué tipo de ropa es? Ropa casual femenina. Yo después te hago llegar unos ¿sí? para que veas. ¿Pero tienes un almacén o algo donde vendes? Tengo un taller aquí. No un almacén en este momento por la situación mundial de la pandemia, pero sí tengo un lugar, digamos un centro donde hacemos todas las operaciones. Pero súper. Bueno, estamos esperando también porque voy a arrancar otro proyecto de accesorios. Accesorios beachwear para la playa. Entonces estoy ahora en eso. Porque qué bueno, niña. Sí, me encanta. ¿Y qué le envías, por ejemplo, qué dirías a las muchachas que quieren competir en un concurso de belleza? Hoy en día que todo ha cambiado, ¿no? Porque sí. ya no es como la época tuya. No, definitivamente no, desde ningún punto de vista. Yo siento que, bueno, primero que me siento muy afortunada porque yo concursé en el Poliedro, cuando se hacía en el Poliedro, y eso no tiene comparación con nada. No. Segundo, la preparación, el presupuesto. Los tiempos eran otros, estamos en un país, en un mundo completamente distinto. ¿Y qué consejo les daría yo? Bueno, mira, si estás pasada de edad, entra a un concurso ya. Pero si no, puede, yo les sugiero que esperen. Sí, porque hoy en día las que funcionan son las que tienen más de 20 años. Pero claro. Ya 18, 19, ¿qué opinas tú de mi salida del concurso, mi Venezuela? ¿Cómo te cayó esa bomba?
A mí me cayó mal. A mí me cayó mal porque tú eres Homel Sousa. Tú eres una... decir belleza, decir concursos de belleza, es decir, Homel Sousa. Y el que tú no estés al mando del Miss Venezuela, para mí perdió valor. El Miss Venezuela como tal. Y eso lo están haciendo tres muchachas que han... el proyecto este dice, Homel soy yo, por supuesto. Pero es que Homel eres tú, niñas, claro. Las niñas que están haciendo ahorita el concurso fueron tres muchachas que pasaron, que ya pasaron por la misma experiencia, porque has podido ser tú también, que ha pasado por la preparación y saben cómo es. Al final, esa escuela la hice yo. Exactamente. Porque antes de que yo cogiera el concurso, era una agencia de publicidad. Más nada. Yo me acuerdo que mi jefe, Ignacio Fon, que él me decía así, cuando él se ponía molesto con las candidatas, venía y me decía una cosa tan fea, tan fea, que no la puedo ni repetir. Y a veces entonces yo me quedaba impactado y a veces me provocaba reírme. Pero es increíble las cosas que pasan y todo. Después de decir que hubo una cosa de prostitución. Sí, imagínate. ¿Prostitución de qué? ¿Tuviste algún movimiento de eso en tu concurso? Jamás, jamás. Yo siempre trataba con mucho respeto. Pero yo sí vi mucho movimiento con el Mr. Venezuela. Eso es para otro numerito. Pero tienes que soltarme algo ahorita, pero porque tú no me puedes... no es solamente que lo vi, ni lo vi. Varios también lo oyeron y lo vieron. Y saben todo lo que pasamos. Imagínate. Pero y si a ti te hubieran llamado para ser tú una de las directoras del concurso, ¿cómo lo haría? Lo haría diferente, definitivamente. Porque hay cosas que no se pueden negar, hay cosas que aunque tú no quieras, están allí. ¿Ves? Y, bueno, yo no sé si sería capaz, porque yo no tengo esa experiencia que tú tienes. Yo no tengo esa calle que tú tienes, y eso tengo que reconocerlo. De pronto podría ser asesora, lo haría distinto, sin duda alguna. Yo no podría cambiarle una imagen a un concurso que tiene tantísima relevancia en este país y en Latinoamérica, porque yo tengo amigos que viven en otros países de toda la vida que están pendientes de lo que pasa en el Miss Venezuela. Y eso es gracias a Homel Sousa, gracias a tu dirección. Pero ahorita lo hacen igual, ahorita llegan a la misma escuela mía, pero quieren decir otras cosas y tú sabes, la cosa del empoderamiento. Tú eres una empoderada porque tú, imagínate, tú salir de bachaquero para París y ahora tener una línea de ropa, por favor, eso lo hace todo el mundo. No, y además que le he dado la vuelta al mundo. Entonces, no. Negar eso, negar algo que existe, negar que las cosas sucedieron, eso no lo haría, por ejemplo. Empezaría por allí. Por no negar lo que está ahí, lo que está tácito. No, pues yo me alegro que todo le salga bien y que siga el éxito, porque al final es el éxito para Venezuela. Así es. Que es lo... Bueno, Susan, estoy feliz que hayas estado aquí conmigo, cariño. Yo sigue más. Siendo bella igual que gracias. Siempre. Gracias. Esto, mándame el brochure de la ropita para ver qué es lo que estás haciendo, porque a lo mejor en los proyectos que yo hago me puedas ayudar un poquito. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y me encanta que sigas estando trabajando y que te provoque a tu marido, mijita, porque... No, pero es que yo lo tengo. Después te lo presento. Ah, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Colocamos las pestañas postizas de manera correcta sobre el nacimiento de nuestras pestañas para dar una sensación más natural y de alto impacto. Recuerden que las pestañas visten nuestra mirada. Tomamos un delineador color negro de aspecto cremoso para definir la línea del agua.
sombreamos con un marrón el borde para unificar el color, dando una sensación de esfumado y continuidad con el párpado móvil. En la búsqueda de un maquillaje arrollador, tenemos que cuidar detalles para realzar la mirada. Y para finalizar, aplicamos suficiente máscara para pestañas.